¿Qué se piensa hacer, don Roberto, no sé si de forma a corto plazo preventiva o a largo plazo, para mejorar las canchas y que no se vuelva a repetir lo que se dio? Bueno, en este caso tiene que ser un mantenimiento preventivo, uh-huh, un poco más de fertilizantes para fortalecer las raíces. Ya nuestros técnicos estuvieron, nuestros técnicos en lo que es el campo, ya estuvieron revisando eso. Y tú recuerdas, Américo, yo te mandé a ti un video en el cual el estadio estaba, que era una cancha de una mesa de billar. Lamentablemente se vinieron 70 milímetros de agua, se jugaron 3 partidos y ahí fue donde se dañó en gran cantidad la cancha. Pero se está haciendo un gran trabajo para recuperarla y el viernes ya se podrá jugar Honduras Estados Unidos acá. Pero sí, entonces se le habrá de meter mano a esto, claro, para evitar, porque lógicamente que era algo inesperado. Claro, y tenemos tiempo, Américo, porque todavía no empieza la Liga Nacional. Todo lo está haciendo un trabajo fuerte aquí y esperamos en unas 3-4 semanas tener recuperada la cancha. Don Roberto, por otro lado, la gente en España sigue preguntando, ¿se mantiene firme el castigo de los 7 juegos o podría existir una reconsideración? No, yo ya suspendí el castigo. De hecho, no entró a sesión de corporación. Uh-huh. Quien castigó a la España fue la Liga Nacional con 6 partidas. Uh-huh. Nosotros, no entr- la moción nunca entró, pero nosotros ahorita acabamos de adquirir 6 drones, uh-huh, para efecto de control de seguridad de toda la cancha. O sea, lo que es el estadio. Ahora vamos a tener control de todos los aficionados con 6 drones volando a partir ya cuando empiece el campeonato. Lo cual quiere decir que van a estar los 6 drones volando. Donde empiece una esquirla o algún problema de inseguridad, ahí van a estar los drones filmando a todas las personas y van a estar teniendo las cámaras que tenemos nosotros. Por tal razón, ahora sí, obligatoriamente tenemos que portarnos bien en los estadios. Si el España quiere volver a jugar, yo no le veo ningún problema, pero tiene que resolver el problema que tiene con la comisión de disciplina, que fue la que dictó los 6 partidos. ¿Qué le motivó a hacer ese cambio y retirar eso de que los castigaba por 6 partidos, don Roberto? Bueno, teníamos que llevar la sesión de corporación y las sesiones de corporación han estado realmente cargadas. Entonces consideramos, yo me reuní con la barra del España, uh-huh, ellos prometieron un mejor comportamiento y tenemos todavía una reunión pendiente con el presidente del España, presidente del Maratón y las barras del Maratón y del España, porque les vamos a enseñar ahora la forma en que va a trabajar el sistema de seguridad del estadio, que es a través de drones y cámaras incorporadas filmando toda la actividad de lo que son los aficionados dentro del estadio. Eso entra en vigencia a partir del último de julio, que es cuando arranca la competencia, correcto, de la primera división. Correcto, ya adquirimos los primeros 2 drones, están por llegar 4 más, lo cual quiere decir que cuando usted esté dentro del estadio, definitivamente usted va a estar siendo filmado. Esto en conjunto con la Policía Nacional, también el Ejército, porque a veces se requiere la presencia de la autoridad también. Claro, eso es importante, en caso de que exista un conato de violencia o un conato que venga a intranquilizar lo que es los aficionados, pues la policía tendrá que accionar, pero nosotros tendremos los récords y tendremos lo que es la grabación de todo lo que son los aficionados dentro del estadio y luego BID nos está autorizando $1,000,000 por el estadio para poner cámaras en las afueras del estadio para controlar aun cuando los aficionados salen del estadio. ¿Eso a partir de cuándo, eso del préstamo del BID? ¿Solamente va a ser para la seguridad o una remodelación al estadio, ya que hay varias zonas como los palcos que están bien descuidadas producto del tiempo? Sí, dentro del estadio se va a hacer una remodelación, pero ahí estamos pidiendo la ayuda al gobierno central, a la CONAPIR, que tiene un presupuesto de casi 400 millones de lempiras. Nosotros en Gerencia de Deportes solo tenemos un presupuesto de 80 millones de lempiras. Queremos mejorar los palcos de ambos estadios, pero para eso necesitamos el auxilio del gobierno central, porque los ingresos no son tan altos. La buena noticia para la gente de España es que el equipo se queda en San Pedro jugando en los 2 estadios. Claro, aquí está Elías, y Elías es el que tiene que resolver ahora el problema con lo que es la comisión de disciplina, ¿verdad? Nosotros le abrimos las puertas a los españolistas que jueguen, no hay ningún problema, pero recordemos, cualquier aficionado que tenga un mal comportamiento dentro del estadio, vamos a estar filmando completamente todo el accionar de las graderías. Interesante, Elías, qué buena noticia la del señor alcalde, que el Real España va a jugar en los 2 estadios, y tal vez se desprende la mascarilla y están aquí los 2 juntos, porque créame que es una gran noticia esta, Elías. No, siempre hemos estado en buena sintonía, esperando pues las resoluciones de las comisiones de disciplina, dependemos de ellos, pero una vez estemos disponibles para regresar aquí, no tengo duda que me van a dejar los portones abiertos. Esta es la casa del España. Sí, no, ahorita acabo de decirte que sí, que el España, no, como dicen, se queda en San Pedro. La sesión de corporación, el punto, y ahora lo que tiene que hacer el España es resolver el problema con la comisión de disciplina. Listo. Qué interesante. Gracias, eso.
Es importante. Ay, y felicidades porque clasificamos el día. Es importante, Elías. No, pero hay que preguntarle a Elías qué talento de esto se quiere llevar para el España, los que están clasificando ahí. ¿Cuál es? ¿Cuántos tienes ya? Los que quiero ya son de la España. Hay que... o sea que no le dejaste nada al maratón ni al Olimpia, ni al Motagua. No, hombre. Gracias a Dios nuestras fuerzas básicas están produciendo buenos talentos para tener estos resultados. Así que. Américo, hace dos semanas que venimos nosotros acá, le dimos a los muchachos que si clasificaban al Mundial se iban a comer una parrillada de Power Chicken y ya estamos comprometidos. La otra semana los llevamos a comer a todos ellos, cortesía de Power Chicken. Excelente, excelente. Elías, ahora con esa buena noticia, es importante el comportamiento de la gente, ya que ustedes pueden hacer su máximo esfuerzo, pero si el aficionado no se desprende un poco de la pasión, puede seguir esto. Lógicamente que es un duro golpe para ustedes, pero el alcalde dice que no, que son de San Pedro y que se quedan aquí. No, hoy viene la otra parte. La coordinación con la policía, la coordinación con el comité de seguridad para que lo que nos sucedió no nos vuelva a pasar. ¿Esto deja una lección? No, claro. Tratamos de mejorar constantemente y esta vez no va a ser la excepción. ¿Esperan que la comisión sea condescendiente? ¿Muy alto los castigos, cree usted? Estamos esperando. No, cualquier comentario va a ser especular. Esperamos la resolución y de ahí partimos. Mientras tanto, jugar los dos partidos internacionales en Choloma. No, los partidos internacionales son aquí. Los amistosos. En Choloma. Y cuando la comisión de apelaciones nos diga que podemos regresar, vamos a regresar. ¿Van a jugar ese partido internacional aquí o en el Olímpico, Elías? Luego de que ya se vio que aquí el Morazán, lógicamente, está bien. El de Real Estelí aquí en el Morazán. ¿Qué es el Morazán? 4 de agosto. Gracias, Elías. Saludos. Éxitos, muy amable. Gracias por su participación aquí en la red social del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete, cuando vemos aquí al alcalde con la gente, finalizado el juego entre Honduras y la selección de Panamá.